Una mujer fue asesinada junto a su hijo dentro de su vivienda en la colonia Las Piletas, municipio de Colón. Alonso Castillo nos acompaña en el estudio, nos amplía y nos cuenta qué fue lo que pasó. Alonso, buenas noches. Hola Diana, pues según la policía, miembros de la pandilla 18 ingresaron a la vivienda y dispararon contra las víctimas, quienes fueron identificadas como Gloria Ruiz de 46 años y Marco Tulio Ruiz de 18. Sujetos de la pandilla 18 vienen, ingresan a la casa de habitación. Le hacen impactos a la madre del sujeto y posteriormente se dirigen a él. Producto de ello, pues el cuerpo del joven está sobre el cuerpo de la madre. Pues además la policía sospecha que otro hijo de la víctima es parte de la pandilla y actualmente se encuentra detenido. Bueno, la señora fallecida era madre de un sujeto activo de la pandilla 18, el cual está capturado en estos momentos en las Bartolinas de la policía. Entonces, todo apunta a que son las pugnas dentro de la misma pandilla para estar, como ellos le llaman, limpiando sus malos miembros, como ellos le llaman. Las autoridades alertan de que las pugnas entre este grupo delincuenciales se ha incrementado en la zona. El problema que se está teniendo hoy en día es de que se están exterminando entre ellos mismos. Se le quiere poner un nombre a ellos, ¿verdad? Entre ellos mismos están atentando, pues, incluso el día de ayer tuvimos una persona que también fue víctima de la misma pandilla. Además, agregarle que pues después de este ataque hubo un tiroteo entre miembros de Maras en el área conocida como la 600, carretera a Sonsonate, tras el cual uno de ellos fue detenido. Pues con esta información, traslado la información nuevamente hacia los estudios. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Diana. Gracias, Alonso. Buenas noches. Buenas noches, Alonso.